metropolitana y también en todo el país fue uno de los sectores más afectados por la pandemia. El descenso en la actividad comercial, los meses en los que no hubo clases, los meses en los que estuvimos todos en nuestras casas, provocaron un impacto muy importante en el sector. Además, la semana pasada, como si fuera poco, se sumó lo que veíamos recién, el informe del Clemente Estable, que detectó la presencia de rastros o de virus, aunque no necesariamente con grado de infectividad, en 10 de los 69 ómnibus inspeccionados. Sí, a partir de esa información, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, hizo un llamado a disminuir la movilidad y pidió a la población que, en caso de ser posible, se trasladen en bicicleta o en el vehículo de la empresa u otros medios. Consideró que, viendo el crecimiento exponencial que está teniendo la pandemia en Montevideo, es adecuado tomar la mayor cantidad de medidas posibles para disminuir la movilidad y también mantener contacto con los círculos más íntimos. Esas declaraciones de Cose motivaron una respuesta inmediata de Juan Salgado, presidente de CUCSA y de la Cámara de Transporte, que está del otro lado de la línea. Bienvenido, Salgado. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mucho. ¿Cómo tomó esta noticia de hoy en la cual la Intendencia de Montevideo resolvió de dejar reservados los informes de Clemente Estable que usted antes había cuestionado? Bueno, yo creo que hay dos o tres temas importantes en estas horas con respecto al transporte. Uno es el último anuncio del tema de la tarifa. El otro es el tema económico que se viene arrastrando casi ya 10 meses. Y para mí el más importante desde el principio, desde el 13 de marzo, que es el tema sanitario. Nosotros tampoco conocimos los resultados del primer estudio de Clemente Estable, lo vinimos a conocer recién ahora, que en octubre había dado cero la participación o los rastros de COVID. Conocimos sí este informe y nos parece, quiero ser clarísimo con este tema, porque hemos sido obsesivos desde el principio y cada día que pasa estamos más convencidos que es el camino correcto desde el lado de la empresa. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en tener toda la información que se pueda tener con respecto a lo que va pasando arriba de las unidades. ¿Por qué? Bueno, porque nos permite mejorar. Para mí, el resultado de este último estudio del Clemente Estable, sin duda, por el aumento que hay en Montevideo, generó un pequeño porcentaje de rastros, pero también dejó algo tranquilizador para quien utiliza el sistema de transporte, que una vez que los coches se le hace la sanitización en las terminales, yo he insistido muchísimo desde el principio con las 26 terminales y por lo menos las 4 veces al día que cada unidad se limpia adentro, los pasamanos, los asientos, se le hace una sanitización profunda dentro de las unidades en cada una de las terminales. Eso nos indicó este informe y lo dijeron después, los técnicos lo confirmaron, que una vez efectuada esa limpieza y ese proceso, los ómnibus quedaban totalmente sin ningún tipo de posibilidad de contagio o de virus. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de problema y vamos a estar apoyando, aprobando y haciendo todo lo posible para que las unidades den las garantías necesarias. En primer lugar, porque ahí están los miles de funcionarios que están expuestos día a día, muchas horas al día. Y también, en primer lugar, porque esa va a ser la forma de mantener un sistema de transporte confiable para que la gente siga utilizando este sistema de transporte. No hay que olvidarse que por el sistema de transporte en Montevideo, a pesar de que ha bajado muchísimo la venta de boletos, hay 300.000 personas, entre 300 y 350.000 personas que todos los días utilizan o utilizaban hasta el 24, ahora baja, utilizaban el sistema de transporte. Vaya si tenemos responsabilidad las empresas y si tendremos que tener responsabilidad por nuestra gente
y por nuestros pasajeros para que las unidades den las garantías que dan. ¿Y cuál Salgado, ustedes, las empresas CUCSA o la Cámara, le pidió a la Intendencia que declare reservados los estudios de ambiente estable? Mire, yo lo que le puedo decir es que he mantenido la coherencia de lo obsesivo con el tema sanitario, porque además me confirma cada día que tenía más razón y más fanático soy de eso. No le he pedido absolutamente nada, ni tampoco voy a pedir nada. Yo lo que pido, y CUCSA lo que pide, es la información para poder, mejorar o corregir si hay que corregir alguna cosa. Fuimos aprendiendo desde el principio, primero los tapabocas, después el alcohol en gel, que hoy está colocada en todas las unidades de CUCSA, hay un alcohol en gel puesto en los pasamanos, ahí colgado para que lo utilice la gente. Luego los científicos recomendaron algo tan importante como el tapabocas en el personal y en el pasajero, era la ventilación de las unidades. Ustedes van a ver que las unidades de CUCSA, todos los ventiletes, que tienen dos ventiletes cada uno, cada unidad en el techo, mientras que está en servicio, están abiertas y hay ventanas de costado, por lo menos dos, que están abiertas durante todo el servicio. Y luego, el tener en 26 terminales equipos de limpieza, para tener una idea, tenemos más de 200 personas que están dedicadas a la limpieza diaria de las unidades. No solamente en 26 terminales, cuando llega el ómnibus y para la espera técnica, sino que además se le hace una desinfección con el amonio cuaternario en los predios de estacionamiento durante la noche y también en los talleres. O sea, estamos continuamente controlando porque creemos que la base de todo esto y de salir adelante en esto, que estoy seguro que vamos a salir, es la base de que nos cuidemos. Lo económico, el tema comercial, el tema de los pasajeros que van a venir en función de las garantías que le pueda dar el transporte. Por lo tanto, ni lo hicimos, ni lo hacemos, ni lo vamos a hacer. O sea que considera que la población sería útil para ella tener los informes. Pero, por supuesto, yo no tengo ningún... Al contrario, para la gente, porque sería bueno, porque yo sé que los informes bien leídos, sin dramatizar, donde los técnicos expliquen, como después explicaron en este caso, los técnicos de Clemente Estable salieron, los propios que hicieron salieron a decir, o sea, al final es positivo el informe en el cual, como no estamos en otro mundo, rastros hay, evidentemente, sería imposible que no hubiera algún rastro. Ahora, el sistema de desinfección, de limpieza, no es para la galería, es porque hay que hacerlo de verdad. Claro. Y la ventilación, a ver, si iríamos aprendiendo, al principio cuando se le cargó, cuando primero se dijo que el pasajero tenía que usar en forma obligatoria el tapaboca, había un 70% de personas que no lo usaba. Enfrentar al personal en ese momento era complejo. Y yo dije, ojo, no somos la autoridad, pero ahora se le ha pedido al personal que no deje subir a los pasajeros que no tengan tapabocas. Y para eso, no solamente decimos no dejamos subir y punto. CUCSA lleva entregado a esta altura más de 200.000 tapabocas. En forma masiva, en paradas, terminales, hasta hace pocos días lo sigue haciendo. Pero además, todo el personal de los coches nuestros tienen un número de tapabocas para situaciones especiales, para no tener que solamente decir que no, tener la opción de entregarle el tapabocas a la persona que capaz que se olvidó o capaz que lo perdió y entregárselo. O sea, para nosotros primero es lo primero y lo primero en esto es el tema sanitario.
¿Y cómo está el ánimo, Salgado, de los trabajadores? Porque recién mencionaba que bueno, están un montón de horas trabajando sobre las unidades, eso quiere decir que están sumamente expuestos. Después también a lo largo del año tuvieron que enfrentarse, digamos, estas situaciones de controlamos, no controlamos, en qué situación quedamos nosotros. ¿Cómo está el ánimo hoy entre los trabajadores? Bueno, en eso también creo que entendimos bien al principio esta crisis. Más allá de lo económico que vendrá después, mire lo que le digo, después vendrá, hay un tema solidario y hay un tema humano por sobre todas las cosas. Y lo entendimos. Tenemos un diálogo constante. Nosotros reconocemos que los trabajadores desde el principio fueron parte de la solución. Primero, también la empresa demostró que en la segunda quincena de marzo y primera de abril se dieron todas las licencias de todo el cronograma, cosa de no utilizar el seguro de paro desde el principio. Después de un promedio en CUCHA de 1.500 trabajadores que fueron al seguro de paro en abril, hoy quedan un promedio de 400, o sea que de a poco y con todo este esfuerzo y con la caída de la venta de boletos se fueron integrando, cosa que viene muy bien al ánimo de decir, este no es un seguro de paro para quedar afuera. Pero además, el hecho de nuestra postura muy firme con el tema sanitario les da una seguridad. Hasta ahora no hemos tenido, por lo menos en conocimiento nuestro, no hemos tenido ningún caso de infectado de COVID-19 que se diera por la participación entre compañeros de trabajo. Los que hemos tenido han sido que lo traen fundamentalmente intrafamiliares o de otro lado, como dijeron los científicos de gobierno hace pocos días, y nosotros respetamos muchísimo lo que puedan decir o el camino que nos puedan marcar los científicos. Cuando nos gusta la resolución, pero cuando nos parece que no nos gusta, posiblemente nos esté ayudando. Por lo tanto, y ellos dijeron, o sea, en el transporte, no lo nombraron como un elemento justamente de foco infeccioso, nombraron otras situaciones. Esto yo creo que es porque se ha trabajado realmente, y han trabajado todas las empresas, ¿eh? Yo digo el nombre de CUCHA, pero si me pongo en la Cámara de Transporte, han trabajado a nivel del país. Hay quienes arrancaron un poco antes, un poco después, porque con esto fuimos aprendiendo todos, pero todas las empresas han entendido que la base de poder salir adelante no solamente es lo económico, que también cuenta, y también es una situación desde el punto de vista económico angustiante que se lleva, pero lo principal es el tema sanitario. Salgado, cuando se dio a conocer a través del comunicado de la Intendencia el informe del Clemente Estable, la Intendencia pidió o exhortó a las empresas de transporte metropolitano que pusieran en la calle el 100% de la flota. ¿Eso en qué punto está y cómo fue evolucionando a lo largo del año a partir de que se decretó la emergencia sanitaria? Bueno, a lo largo del año, la diferencia entre oferta y demanda, que eso da una visión económica del tema, ha sido en el mejor momento de un 30% entre oferta y demanda. Cuando la Intendencia... ¿Qué quiere decir eso? ¿Que esa diferencia ha sido un 30%? Que siempre la oferta de servicios que han puesto las empresas ha sido un 30% más que la demanda que tienen. Por ejemplo, en septiembre... se puso el 90% del servicio del transporte urbano, del poder, de la capacidad de ómnibus para la frecuencia del transporte urbano. Y se llegó apenas en algún momento entre septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre, se llegó en algún momento al 70% de la venta de boletos. En general fue de poco más del 60%. O sea, no se acompañó la oferta con la demanda, porque de alguna manera las autoridades nacionales y departamentales siempre le pidieron al transporte en todo el país poner un servicio de acuerdo a la situación sanitaria, donde se pudiera poner más de la demanda que podía haber. O sea, que no fuera un criterio comercial,
Eso es lo que pasa. Cuando la intendenta, cuando anuncia del 100%, que lo anuncia en un contexto que era para unos días, evidentemente, porque se suponía que 21, 22, 23 y 24, que fue en esos días, el 90% quizás podía ser poco, o por lo menos teníamos que las empresas poner algo más. Y pusimos el 100%. Al otro día, las empresas pusimos todos los coches, trajimos gente del seguro de paro y pusimos todos los coches a funcionar. ¿Qué pasó? Bueno, el 21, 22, 23 y 24, que son los días que tradicionalmente explota en el movimiento, en todos lados, se vendieron menos boletos. ¿Por qué? Porque los anuncios, porque la gente de alguna manera entendió el mensaje del presidente y se quedó en la casa. Y a nosotros nos parece bien el mensaje. Es más, yo hice algo que nunca me imaginé que iba a hacer. Yo en abril, que teníamos un servicio en la calle muy mermado, se llegó a una caída de un 80% en la venta de boletos en el mes de abril. Yo me sumé a pedirle a la gente que se quedara en su casa. Más allá que el servicio estaba en la calle, ese servicio estaba para darle el traslado a gente de la salud, a policías, a bomberos, pero que no lo viera como un tema de que como está el servicio en la calle salgan, y al contrario. Lo que pasó fue, me parece muy bien el aumento de la flota, me parece muy bien la información y la lectura del informe de Clemente Estable, en la medida que se aclarara que la tranquilidad que nos daba es que se estaban haciendo las cosas bien, más allá que no estamos en una burbuja, estamos haciendo las cosas bien. El tema es que hubo allí una cuestión de buscar alternativas para no utilizar. Yo me parece que... Usted dijo que la intendenta se trabucó con sus anuncios. Se trabucó. Yo creo que sí. ¿Qué quería decir? Hay cosas muy sensibles en el tema del transporte, ¿no? El transporte está para que se use. El transporte público realmente ha demostrado en esta situación que el día 13 de marzo le dijo en la presidencia, la Secretaría de la Presidencia de la República al señor Álvaro Delgado, la Cámara de Transporte le dijo por mi intermedio, con la aprobación unánime de todos, no vamos a hablar de ningún aspecto, solamente venimos a decir que la movilidad y la conectividad en todo el país va a estar. Y la verdad que hasta el día de hoy, y va a ser 10 meses, con momentos muy difíciles, estuvo. También tengo que reconocer que las autoridades nacionales, desde la Presidencia de la República y desde el propio ministro Luis Gerber, desde las que estaban comenzando un periodo, de las autoridades departamentales que estaban en un proceso raro de extensión de elecciones, estaban en un proceso, vamos a decir, diferente. Los trabajadores y también las empresas hemos estado a la altura de darle respuesta a Montevideo y hemos demostrado que todos tenemos responsabilidad. Todos fuimos, y de verdad lo digo, todos fuimos a lo largo de este año parte de esa solución que teníamos que buscar, y dejamos de lado algunas cosas porque de verdad la población necesita esa movilidad. Hoy la necesita más para los coches interdepartamentales, para la zona del este fundamentalmente, que empieza el periodo de zafra, y las empresas están actuando de acuerdo a lo que el Ministerio de Transporte le ordenó, el 50%. Por eso se le pide a la gente que vaya antes a los mostradores de las empresas, porque así las empresas tienen la posibilidad de programar cuántos coches necesitan de acuerdo al cumplimiento de esa norma. Salgado, y ahora... le voy a decir, en el tema económico, yo se lo resumiría así. La pérdida es de varias decenas de millones de dólares. Pero también le tengo que decir, todos tuvieron una muy buena disposición, pero las empresas y los trabajadores han sido los que generaron el 75% de todo el ahorro
de esa gran pérdida que hubo hasta el momento han sido las empresas y los trabajadores. O sea que no nos sentamos a esperar a ver quién nos daba una solución. Primero salimos a poner toda la carne en el asador para poder después reclamarle a las autoridades, que no lo tuvimos que hacer, porque actuaron. Sí. No, más allá de que la venta de boletos haya sido 30% por debajo del servicio puesto, en todo el periodo se vieron ómnibus que iban llenos, la gente sacaba fotos, se viralizaban. Ahora, con la pandemia en el estado en que está, los ómnibus interdepartamentales con un aforo del 50%, como acaba de decir, no va a haber 100% de vuelta de la flota circulando. ¿Tenemos que esperar que de vuelta haya ómnibus llenos? No sería lo deseable, ¿no? No, por supuesto que no. Al principio hubieron muchas fotos, las redes, como tienen cosas buenas, tienen de las otras, y había ómnibus que no eran ni siquiera de Montevideo, pero también los hubo en Montevideo, y fuimos trabajando ahí con las autoridades de tránsito de la Intendencia de Movilidad, día a día, tratando de mejorar algún recorrido, algún horario. Hoy hay algunos recorridos, caso 103, caso 185, caso 124, que tienen más frecuencia que tenían antes del 13 de marzo. Pero a veces se dan esas situaciones, y aunque esté el 100% de la flota, es diferente. Pero ¿qué situación hay hoy y vamos a tener durante el verano? Bueno, vamos a tener una diferencia que yo diría que va a estar más cerca del 45. Este 30 que teníamos ahora va a ser de un 45%. ¿Por qué? Porque va a ser el 90% de los servicios que estaban en el verano pasado, por ejemplo, que no había COVID. Pero ya estamos viendo, por la recaudación del lunes, del martes, y lo que va a ser, por supuesto, después del 10 de enero. Esto es tradicional, se mueve así Montevideo, que en estos días estamos entre el 40 y 45 en el medio, en estos dos días, que son como una foto de lo que va a ser el verano, entre el 40 y el 45. Por lo tanto, esperamos que a partir del 10 de enero estemos con un 40% de demanda y la oferta va a ser de un 90%. Yo creo que es una oferta totalmente razonable, y que está muy bien para prever cualquiera de estas situaciones, teniendo en cuenta que en febrero, que uno de los movimientos que siempre había el mes de febrero, la característica de Montevideo era no solamente playas, era carnaval, era movimiento de noche, tampoco lo va a haber, cosa que también nos parece que está bien. Nunca vamos a estar en contra de esas medidas que estamos convencidos que son las que nos acercan a la salida. ¿Cómo vio las dos medidas que se conocieron ayer? Por un lado, el no aumento del boleto hasta el mes de abril por lo pronto y la no suba del gasoil. Bueno, primero, la no suba del gasoil es una señal inequívoca de que justamente hay un estudio del tema, hay una mirada. A mí me parece que es una de las medidas acertadas, una de las tantas medidas acertadas que de alguna manera ayudan a todo el aparato productivo. Que nos parece que acá las soluciones no deben ser unos contra otros, ni la solución de unos debe ser el problema de otro. Acá las soluciones tienen que ser de todos. Por lo tanto, la vemos muy bien. Y el tema de la tarifa, lo conversamos, tuvimos la oportunidad de participar de la idea de hacerlo así y lo apoyamos absolutamente. Más allá de que no tenga para las empresas un peso económico adicional, porque no lo podríamos tener, la Intendencia de alguna manera hace este esfuerzo adicional. ¿Y sabe qué? Y es en honor, ahí lo dijo muy bien, ahí la intendenta fue muy clara, es en honor al trabajo en conjunto, y me gustó que incluyera a todos como incluyó, no solo a las empresas, a los trabajadores, pero también al gobierno nacional
y a todo el esfuerzo que hizo la Intendencia. Creo que este esfuerzo en un periodo de venta de boletos bajo es muy bueno y es una buena señal de sensibilidad. Le doy un dato. Hoy el boleto, si se paga con la STM, cuesta 31 pesos para el pasajero frecuente, ¿verdad? Sí, 40 si no se tiene la tarjeta. Sí, por eso. Pero está la posibilidad de que sí, a cualquiera le cueste 31 pesos, que tampoco tiene que hacer grandes desembolsos. Con 100 pesos puede cargar una tarjeta, es el mínimo. Es más, hay hasta mínimos de 60 pesos. Por lo tanto, no es que tenga que hacer un desembolso. Pero si hoy cuesta 31 con la STM, en noviembre del año 2016 costaba 30 pesos. O sea que hoy el precio del boleto que vamos a estirar hasta abril lleva prácticamente casi 4 años de vigencia solamente con el aumento de un peso. Creo que está claro también el esfuerzo que todos estamos tratando de hacer. Me quedó colgado lo que decía a propósito del mantener el precio del gasóleo. Usted decía que le parecía una buena solución esa de no buscar soluciones de unos contra otros. Me imagino que viene por el lado de la discusión que se dio y el informe que emanó de la comisión que estudió el tema de los combustibles, donde aparece como una de las sugerencias trabajar o eliminar el subsidio al boleto que está incorporado a la tarifa del gasoil. ¿Usted cómo ve ese tema concretamente? Porque me parece que vienen trabajando bien la comisión y que vienen caminados. Las soluciones no son sacar a uno, sacarle el beneficio a la gente que utiliza el transporte y trasladarlo a otro lado. Me parece que esta es una señal clarísima de que se están haciendo las cosas bien y que se tiene en cuenta por parte del gobierno, que se tienen en cuenta todas las actividades. Acá pero entonces, esa recomendación todas que surgió de la comisión que estudió el tema y que ahora está en la órbita del Poder Ejecutivo, no la comparte. No es que no la comparta, es que hay, de hecho, posibilidad de que trabajen los técnicos para que todo sea posible. Esta es una forma de no cargarle al gasoil más cargas en ningún momento. De la misma manera que aliviar en no aumentar el precio del boleto por el uso masivo, que es algo importante y que genera un beneficio a muchísima gente, también el no aumentar el gasoil genera un beneficio a muchísima gente a esta altura. Hace muchos años, la diferencia del gasoil con la nafta lo que generaba era una pérdida tremenda para el país porque tenía que terminar por la refinería vendiendo la nafta regalada en algunos casos a otros países. En estos momentos, el contener el precio del gasoil creo que es un acto social importante como lo es mantener el precio de las tarifas. Le tiro la del estribo, Salgado, una televidente que viaja en los ómnibus de CUCSA y le pregunta qué pasa con los ambulantes y sobre todo con los que cantan en los ómnibus, que dice cuando cantan lo hacen sin el tapabocas. ¿Lo ven como un problema? El otro día lo hablábamos con los dirigentes de UTC, del gremio nuestro, y bueno, el personal de coche no lo puede dejar actuar. O sea, a ver, que suba o no suba no es un tema de la empresa ni del trabajador que está arriba del ómnibus. Eso lo autoriza o no lo autoriza la Intendencia a realizar actividades dentro del transporte público. Ahora, que tiene que subir en las mismas condiciones que un pasajero y que durante el viaje tiene que estar en las mismas condiciones, no hay ninguna duda. Por lo tanto, el trabajador sí le puede exigir que tiene que tener, lamentablemente tiene que tener el tapabocas, igual que todo el resto de la gente. ¿Y no se cumple habitualmente? No, se cumple, pero lo que pasa es que es una de las medidas, vamos a decir, nuevas al generarse la obligatoriedad total, informarle a todo el personal que ya no deje subir a nadie sin tapabocas, incluye a los vendedores ambulantes y a los artistas callejeros, que por un lado pueden
cumplir una muy buena función y evidentemente es un trabajo y lo respetamos, pero en las mismas condiciones que los demás. Si no tienen, que le pidan al conductor, que el conductor le va a dar un tapabocas sin costo, sin ningún tipo de problema. Juan Salgado, presidente Cuxa, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, buen año, muchas gracias por todo y a empezar con fuerza que vamos a salir sin duda. Igualmente, buen año. Gracias. Que pase muy bien. Chau, chau. Y cambiamos de tema y les contamos.